carro que trae gente atrás, noche de ayer lunes se registró la entrada de un convoy de más de 20 vehículos tripulados por hombres armados al Golfo de Santa Clara, mismo que fue captado en imágenes que circulan en redes sociales, transitando por el bulevar principal del poblado pesquero. De acuerdo con diversos medios locales, fue un convoy de las denominadas Fuerzas Especiales de los Rusos, que ingresó en vehículos algunos de ellos artillados al Golfo de Santa Clara, y estuvieron combatiendo a integrantes de la Chapiza, que era o es el que domina la plaza para el trasiego y tráfico de drogas en ese punto de Sonora. La Chapiza es uno de los motes con los cuales se refieren a la facción del cártel de Sinaloa comandada por los Chapitos. Al respecto, esta tarde trascendió la muerte del jefe de plaza del Golfo de Santa Clara de los Chapitos, donde el grupo delictivo proveniente de Baja California intenta tomar las plazas de la región que controlaba este sujeto, quien era identificado como Samuel Ibarra, alias el comandante Pía. Al respecto, en redes sociales circula una imagen del comandante Pía abatido, hecho que se adjudica a un grupo de operaciones especiales de los rusos. Este medio recibió un video donde se observa al comandante Pía ya sin vida, al igual que los cuerpos de varios hombres abatidos, mismo que no podemos difundir en esta plataforma por su alto contenido violento. Tras la incursión del convoy y el enfrentamiento, los tres órdenes de gobierno desplegaron un fuerte operativo que derivó en la detención de 12 sicarios. Según declaraciones del delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, Francisco Sergio Méndez, fueron detenidos durante el operativo que distintas corporaciones de policía y militares realizaron la madrugada de este martes en ese poblado. El delegado, quien esquivó algunas de las preguntas de los reporteros, aseguró que durante el operativo no se registraron personas lesionadas, además de que fueron decomisados 7 vehículos, 2 de ellos blindados. El funcionario tampoco dio detalles sobre los vehículos decomisados e incluso dijo desconocer si las unidades fueron de las participantes en la incursión armada de los rusos, aunque en imágenes que circulan en redes sociales se observa una de las unidades marcada con la letra R, distintivo de los rusos, pintada en sus puertas. Respecto a los detenidos, medios locales informaron que se trata de integrantes de los rusos. Los rusos son un brazo armado y operativo del cártel de Sinaloa de la facción del Mayo Zambada, quienes sostienen una cruenta guerra con la facción de los Chapitos en Sonora y en Baja California. Nuestras fuerzas de seguridad pública representadas en la Mesa Estatal de Seguridad Pública están en ese tema. Están haciendo todas unas investigaciones correspondientes que se le han ordenado por parte de ambas fiscalías, la federal y la estatal. Ellos están trabajando muy intensamente. El día de hoy fueron asegurados 7 vehículos. ¿Sí? ¿De los que ingresaron ayer? Pues se está viendo ese tema. Si son de los que ingresaron, lo más probable es que sí. Pero se están haciendo las investigaciones correspondientes a ver si efectivamente corresponden esos vehículos. Se tienen las placas, los videos de las cámaras que están por ahí. Y 2 de esos vehículos son blindados. Entonces eso les da a ustedes una idea de que se trata de vehículos que son manejados por algún grupo de empresas. ¿Aproximadamente qué tantas unidades son? Ha habido varios detenidos que en este preciso momento no les puedo detallar. ¿Sí? ¿Cuántos? Hay alrededor de 12 detenidos. ¿De dónde son? ¿De aquí de Sonora? Son de toda esa área, que anduvieron en toda esa área, ¿sí? Son de distintas, vienen de distintos estados. ¿Hubo fallecido, delegado?
¿Hubo fallecidos? ¿En qué? En los hechos de violencia, ¿no? En el golpe de Santa Clara. No hubo fallecidos ni hubo lesionados, solamente hubo aseguramientos en ese. ¿Ensombrece el proceso electoral esto que está pasando en esa parte del estado? ¿Qué tiene? ¿Ensombrece el proceso electoral esto que está pasando? Bueno, el proceso electoral es otra cosa. Estos son temas de seguridad pública, ¿no? Este es otro tema que no se mezclaron en el caso de Sonoita. ¿Mande? Se mezclaron con el caso de los maestros que fueron baleados en Sonoita. ¿Qué se mezcló? La violencia del crimen organizado con el tema electoral. No, por eso le pregunto. Pues bueno, el crimen electoral, cada quien va por su rumbo, ¿no? Eso y se respetan. Las preferencias de partidos se respetan. El tema de seguridad se maneja aparte. Es fortuna.